1190. Don Gilberto, aquí tengo 10 soles. Será para hacer las compras de la comida, pero... Bueno, comeremos arroz con huevo, ¿no? Está bien, Charito. Aquí tengo 20 soles. Es mi ahorro de cuando trabajé en el micro. Yo aquí tengo un sol. Me lo encontré en la calle mientras montaba mi bicicleta. Ay, mi amor. Más bien, aquí tengo mercancía. Lo que el padre Manuel no me aceptó. Con esto debe de alcanzar. Más bien, voy a salir en mi bicicleta para ver si me encuentro más plata. El Jaimito quiere mucho a su abuelita. Claro, si la abuela nunca le ha pegado con el San Martín. Por favor, Joel, no es momento para reproches. Perdonen, pues, es que estoy nervioso y hablo tonterías. Las dices y las haces. Oye, tú no digas nada, porque te he visto dándole alas al pollo gordo de ¡basta! Nuevo. ¡Basta! ¿Ah? Yo estoy misio, es que salí con Liliana y me quedé recontra aguja. Ah, eso qué tal, amigo, qué buen pata. Tenía que amistarme con Liliana, pues. ¿Y mi vieja qué, hermano? Bueno, es que la llevaron de la tía Chorito y tú sabes cómo cobra la tía Chorito. ¡Por favor, basta! ¡Qué bien rico! ¡Tenemos 1210,50! ¡Más lo del alcance! Ay, ¿cuánto nos faltaría, don Gilberto? Como 19,000. Demasiado. ¿Tú cuánto tienes? A ver, pues. ¿Ah? Pepe, estamos tratando de juntar la mayor cantidad de dinero. ¿Cuántos ahorros tienes? A ver, 70 soles. 70 soles. ¿Y te quejas después de que yo no pongo nada? No, estoy poniendo plata, hermano. ¿Qué te pasa? No pones nada. 70 soles lo más. Estoy poniendo plata. No, que se nos avisa, Pepe. ¡Todavía! ¡Cállense, pues! ¡Todavía nos falta mucho dinero! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y Verónica no va a poner? No, no, Verónica no tiene nada. Oye, se pasa, no vive en la casa gratis, claro, como no es abuelita. Oye, déjala, no pues, a ver, que te lo pongo. Ya sabía, yo familia, tengo algo que decir. Miguel Ignacio ofreció comprarme la casa. Con eso podríamos pagar la clínica. Pero yo ya le dije rotundamente que no pensamos venderla. ¿O sí? ¿Qué? ¿Van a vender la casa? ¿Y cómo, a cuánto la piensan vender? Lo suficiente como para pagar la atención de mi mamá y mudarnos a otro lado. Pero... yo le hice una promesa a mi viejo. Pepe, eso depende de ti. No, Charito. Tú también tienes poder de decisión. Eres la viuda de mi hermano. Esta casa también es tuya. Yo... haré lo que tú creas conveniente. No. No podemos vender la casa. Yo le dije a Miguel Ignacio que no la vendo y no la vendo. No podemos darle el gusto. Él solo quiere aprovecharse de nuestra desgracia. ¡Bien dicho! Una promesa es una promesa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para conseguir el dinero y salvar la vida de la Nelicit? Mi viejo nos va a ayudar desde el cielo. Luchito, danos una mano desde arriba, tú también. ¿Y si venden el micro? No, no es nuestro, es alquilado. ¡Ya sí! ¡Tengo una idea! ¡Hacemos una actividad! ¡Una pollada, pues! Me parece muy buena idea. Con esa plata podemos comprar el pollo y todo lo que necesitemos. Sí, pero tiene que ser hoy mismo porque hasta mañana podemos pagar la cuenta. Bueno, entonces me voy al mercado.
hagamos de una vez, Joel. Vienes conmigo porque voy a necesitar ayuda. Nosotros vamos a pasarle la voz a los vecinos. Mira, con esta platita te va a alcanzar. Yo creo que sí. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos llegar a la meta. ¡Hay que tener mucha fe! La puñada tiene que ser un éxito. Sí. Y así, Nelicita va a vivir.